Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not sorry. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Muy bien, chicos y chicas, bienvenidos sean todos a una clase más el día de hoy. Yo soy la Miss Brigitte y hoy vamos a realizar una actividad al área de psicomotricidad. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén listos y preparados para comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Recuerden tener presente nuestros dos acuerdos que están por aquí en los lápices. El primero es permanecer atentos a las clases virtuales. El segundo acuerdo es tener un espacio y materiales para poder realizar todas nuestras actividades. Muy bien, chicos y chicas. Y si ayer fue jueves, ¿hoy qué día será? Hoy es viernes, viernes 7 de agosto del 2020, chicos y chicas. Y hoy viernes es un día nublado. Recuerden que cuando es un día nublado necesitamos de abrigarnos para no poder enfermarnos. Muy bien, chicos y chicas. Nuestra actividad del día de hoy es sobre el picado con tijera. Vamos a realizar actividades de coordinación oculomanual. Vamos a trabajar con nuestras manos y también con nuestros ojos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a presionar estos pompones que yo tengo aquí, miren. Aquí tengo muchos pompones de colores. Y los voy a ir presionando de esta manera. Si tú no tienes pompones y de repente tienes una pelota de goma, también puedes realizar esta actividad. Vamos a ir presionando estos pompones, así como yo, puedes presionar uno o si deseas, puedes juntarlos todos para ir presionando. Muy bien, chicos y chicas. Ahora, a continuación, vamos a modelar diferentes figuras de animales utilizando plastilina que tengo por aquí. Voy a modelar animales, los animales que a mí más me gustan. Puedo hacer de repente una mariposa, un león, un elefante o una jirafa, lo que tú desees. Yo ya he realizado dos animales que les voy a mostrar por aquí con plastilina. Aquí tengo a uno. El primero es una serpiente, miren. He realizado el modelado con ese animal que es una serpiente. Y también he realizado un oso, un osito igual con plastilina de color marrón, negro, blanco y anaranjado. Son los dos animales que yo he modelado con plastilina. Tú también en casa puedes realizar esta actividad con la plastilina que tengas y puedes hacer el animal de tu preferencia. Muy bien, chicos y chicas. Ahora vamos a recortar utilizando la tijera que está por aquí. Vamos a utilizar nuestros dos manitos para poder coger el papel con una mano y con la otra vamos a coger nuestra tijera para poder realizar los cortes, las tiras y después hacer pica pica de colores con las hojitas de colores. Muy bien. Primero vamos a coger, chicos, la tijera. Yo tengo esta tijera grande. Tú en casa seguramente tienes una tijera más chiquita y está bien. Yo lo voy a hacer con esta tijera que yo tengo aquí en casa. Voy a meter mi dedo pulgar en un agujero de la tijera y mi dedo
índice y mi dedo medio en el otro agujero para poder cortar de esta forma. De esta forma voy a ir cortando. Voy a coger mi papel y voy a ir recortando tiras de papel para después seguir recortando y formar pica pica de colores. Voy a utilizar de esta forma mi tijera y voy a ir recortando así de esta manera mis hojas, mis tiras, para poder formar mucha pica pica de colores. Así de esta manera. Y voy a seguir trabajando hasta cortar todo. Si tú deseas, puedes también coger la tijera, dedo pulgar en el primer agujero y el dedo índice en el otro. Tu dedo medio va a ser como un refuerzo para coger la tijera. De esta forma también la puedes realizar. Recuerda, en esta posición, no así, chicos, no, sino en esta posición vamos a ir recortando. Una vez que terminen de recortar todos los papelitos, vamos a pegar estos papeles. Miren, me quedó de esta manera muchos papelitos que yo ya he recortado. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos papelitos recortados con tijera? Los vamos a pegar en nuestra ficha. Ustedes van a tener una ficha en la cual está un dibujo de un pollito que está por aquí. Miren, yo ya lo he ido avanzando. Aquí está mi pollito. He utilizado también hojas de color amarillo para el cuerpo y voy a utilizar rojo para la pata. Igual voy a coger mi goma y voy a echarle un poquito de goma aquí a la pata del pollito que le falta. Y voy a ir pegando los papelitos por aquí de esta manera que yo ya he recortado. Así, de esta forma, vamos a ir trabajando, pegando todos los papelitos de esta manera. Muy bien, chicos. Miren, y así quedó mi ficha con el picado de colores. Tú lo puedes también realizar de esta manera en tu casa. Ten en cuenta que es peligroso jugar con la tijera. Es peligroso trabajar con la tijera también. Así es que lo tienes que hacer con mucho cuidado, con la posición correcta. Ten mucho cuidado con la tijera. No podemos coger nuestro pelo, ni cortarnos con la tijera, ni mucho menos nuestros dedos. Así es que tengan mucho cuidado al momento de utilizar la tijera. Y si están con un adulto, muchísimo mejor, chicos y chicas. Muy bien. Vamos a terminar esta actividad del picado con la tijera, chicos y chicas, con nuestra actividad de relajación, que ustedes ya la saben, ¿verdad? Cogemos nuestra flor, olemos nuestra flor y soplamos nuestra flor. Una vez más, cogemos nuestra flor, olemos nuestra flor y soplamos nuestra flor. Muy bien, chicos y chicas. Nos vemos ya a través de estos videos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y no se olviden de realizar su actividad del picado con tijera. ¡Adiós!